jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez, los saludamos. Hola Alfredo, me encanta la idea de saludar a todas nuestras amigas y amigos que nos miran y compartir todas las posibilidades de escribir la historia que nos brinda este programa. ¿Alguna vez te has cuestionado quién escribe la historia? ¿O cómo a lo largo de la historia de la humanidad han cambiado las narrativas y quiénes hicieron que sucediera? Si te gana la curiosidad por saber estas respuestas y cómo puedes actuar en el presente para alterar las estructuras hacia el futuro, no te pierdas en Bajo la Lupa, la entrevista con la historiadora y crítica de arte Karen Cordero, quien nos hablará sobre la importancia de la educación en el arte. Y en De la mano de los artistas, conoceremos el trabajo de la artista Mónica Mayer, activista feminista que desde el inicio de su carrera ha estado inconforme con las definiciones de arte. Y nos guiará para que tú también puedas iniciar una pieza en colaboración con tu comunidad. Y no se despeguen de este programa que nos revelará una parte de los procesos en escribir la historia. ¡Comenzamos! La historia del arte es una forma de entender la evolución de la humanidad a través de sus manifestaciones y expresiones. Por ejemplo, al investigar acerca de las pinturas rupestres en las cuevas, se puede saber con qué intención fueron pintadas, qué materiales usaron y quiénes pudieron hacerlas. Así, cada objeto o actividad que realices con una intención estética o para comunicar cómo te sientes, una idea o un concepto, puede ser arte y nos da mucha información acerca del lugar donde fue producido. La historia del arte es como un rompecabezas a lo largo del tiempo, que nos muestra la visión del mundo en distintas civilizaciones de ayer y hoy. Pero ¿quiénes escriben los libros de historia del arte? ¿Cómo se decide qué historias son las que se cuentan y trascienden? ¿Quiénes son los personajes de los que se habla en los libros? Alfredo, todos somos parte de la historia. Me parece increíble pensar en la posibilidad de ser parte de los libros por haber realizado algo importante para la sociedad. Así es. No solo las heroínas o grandes caudillos son quienes han cambiado el rumbo de la historia. También los artistas, a través de su trabajo y visiones, han logrado cambios positivos en la sociedad al hacer visibles los problemas con los que conviven en el día a día. Me parece una gran responsabilidad el saber y estar conscientes de que somos parte de la historia de hoy y que todos podemos escribir nuestra historia. Vayamos con Karen Cordero, nuestra invitada, quien nos hablará acerca de cómo, a través del arte, podemos cambiar las formas de entender el mundo y cómo, con prácticas artísticas, podemos lograr una reflexión para generar un cambio en las formas de pensar o de hablar. ¿Podrías decir para qué sirve la historia del arte? Claro, con mucho gusto. Bueno, la historia del arte sirve básicamente para poner en contexto nuestra mirada y nuestros modos de percibir el mundo en diferentes épocas y en diferentes contextos culturales, ¿no? Entonces, nos enseña a analizar representaciones en diferentes épocas y también pensar tanto en representaciones colectivas como representaciones individuales, digamos los que están hechos por toda una sociedad, tal vez sin una autoría específica, y también individuales por un creador o creadora específica. Y también nos enseña a comprender las múltiples maneras que han habido y que hay hoy en día también de vivir y imaginar nuestra existencia. Y las fuerzas, todas las diferentes fuerzas que entran en juego en cómo comprendemos nuestra existencia, ¿no? Y la otra cosa que es importante tal vez para la historia del arte es que también nos permite acercarnos a algunas cosas que son incomprensibles o inabarcables por la razón lógica, ¿no? Y a entender que hay cosas que solo intuimos o expresamos por medio de las emociones y el cuerpo, ¿no? Sin poder ponerlas en palabras, ¿no? Por eso es distinta la historia del arte, tal vez, de la historia secas o la historia de la literatura, uh-huh, u otras expresiones verbales, ¿no? ¿Y qué puntos debe incluir una buena escritura para invitar a una reflexión? Pues una buena escritura o escrito sobre el arte, creo que de un lado debe de describir de manera evocadora, podríamos decir,
la obra o la situación estética, puede ser un espacio público, una experiencia de arquitectura, por ejemplo, una experiencia urbana, pero debe describir de manera evocativa el fenómeno al que se refiere, también poniendo en práctica elementos de análisis o metodologías que precisamente ayudan a que otros puedan hacer una lectura o interpretación más clara de sus vivencias en relación con el mundo en todos sus sentidos multisensoriales, ¿no? Investigar, por otro lado, nos ayuda a poner en perspectiva esas percepciones que tienen nuestros cuerpos individuales, lo que podemos darnos cuenta de manera directa y de alguna manera diferenciar nuestra propia experiencia con las experiencias de otras personas en otros tiempos y vincularlas con las memorias que nos han legado otras épocas u otras personas y así ponerlas en diálogo para darnos cuenta tanto de las semejanzas como de las diferencias de nuestras experiencias individuales con las de otras personas. ¿Y cómo una pieza de arte puede impulsar a analizar el contexto y el proceso de algunas vivencias? Creo que justamente al comparar lo que nosotros percibimos en nuestro entorno con las representaciones creadas por otras personas o culturas, y a veces incluso con representaciones que nosotros mismos hemos creado, si somos artistas o escritores, por ejemplo, podemos, como mencioné hace un momento, poner en perspectiva nuestra propia experiencia y así facilitar un diálogo que tome en cuenta la diferencia cultural, la diferencia de género sexual, muchas de las diferencias que tenemos, ¿no? Diferencias de clase, diferencias de religión, etcétera, como un aspecto básico de nuestra vivencia humana, ¿no? Creo que una historia del arte plural e incluyente, pues debe de tomar en cuenta diversas voces, ¿no? Y realmente propiciar un diálogo reflexivo entre ellas. Y también creo que debe de contemplar de manera fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Y también un trabajo individual que tiene un carácter que, pues, a mí me gusta llamarlo, tomando en cuenta lo que han dicho algunos teóricos recientemente, conocimiento situado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que uno, cuando se expresa, es clara y autorreflexiva sobre desde dónde está escribiendo o desde dónde está percibiendo el mundo y también los límites personales y culturales que entran en juego en nuestra percepción y expresión. ¿Qué implica una curaduría, museografía y la estructura de una exposición feminista? Bueno, esta es una pregunta un poco más compleja, ¿no? La curaduría de una exposición y bueno, dentro de ella una exposición feminista implica crear de un lado un discurso conceptual, o sea, las ideas, y por otro lado crear en el espacio también un discurso o una experiencia multisensorial, ¿no? Y eso pues se hace a través de elementos de diseño, que es lo que implica la museografía, ¿no? Digamos que la curaduría es la parte de concebir qué experiencia se quiere crear y con qué elementos y en qué contexto se quiere crear esa experiencia. Y la museografía es, entra en diálogo con la curaduría para montarlo en el espacio y hacerlo realidad, ya sea en un espacio público o en un espacio de un museo, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchos otros aspectos, pero creo que otra de las importantes es justo concebir una exposición no como un lugar que dice algo, sino algo, digamos,
unívoco, ¿no? Sino que sea un lugar de diálogo, ¿no? Un diálogo multivocal y también que propicia la interacción del público con las obras de arte y cuando sea posible, según el tipo de obras que se trate, una activación incluso de las obras en términos afectivos, ¿no? Desde la experiencia del cuerpo, desde la experiencia de las emociones, de tal manera que permite crear una relación entre el arte y la vida cotidiana, ¿no? Que no sea algo como el arte es esto que está en el museo y salgo y mi vida es otra, sino que precisamente permite como una reflexión crítica sobre y desde el arte que uno lo lleva consigo cuando sale del museo o de la exposición y que permite transformar algo en la vida cotidiana. Y bueno, en el caso de una exposición feminista, particularmente en relación con las concepciones de género sexual y su representación en la vida cotidiana, ¿no? Como que tengamos más conciencia y veamos el mundo de otro modo cuando salgamos, ¿no? No imaginaba cómo la historia del arte puede mostrarnos el porqué de varias formas de pensar o de actuar, tampoco que al ser escrita desde diversas miradas, crea una historia más incluyente y equitativa para todos. También a través de la crítica del arte, podemos aprender a reflexionar las maneras en que evaluamos el arte y a cuestionar las definiciones y su temporalidad. ¿Qué temas están abordando los artistas de tu comunidad? ¿Quién está escribiendo o documentando acerca del arte que se crea en tu localidad? ¿O quién se hace cargo de la cultura que consumes? ¿Puedes imaginarte escribiendo la historia del arte de tu comunidad? ¿Qué narrativas habría? ¿O qué mujeres la representarían? Es que tengo tantas preguntas por mi cabeza. Quiero conocer más sobre los discursos y procesos de la historia del arte, pero sobre todo tengo ganas de crear algo que logre conectar con las experiencias que tenemos hoy en día los jóvenes. La artista mexicana Mónica Mayer es una de las representantes de arte feminista latinoamericano. Mónica Mayer es una artista activista y feminista que incluye en su trabajo diversos medios y plataformas. Su obra contiene técnicas como de pintura, grabado, medios mixtos y fotografía. También hace instalaciones interactivas, video, piezas sonoras, construye artefactos, edita publicaciones y realiza performance. La artista considera que el arte y la vida son lo mismo, por lo cual los temas que aborda en su trabajo tienen que ver con las experiencias de vida como el matrimonio o el hacer visible los problemas con los que las mujeres conviven en la vida cotidiana, como el acoso en el espacio público o la poca o nula visibilidad de la mujer en el arte. Es fundadora de varios proyectos como Polvo de Gallina Negra, con una intención de mostrar un arte feminista y político. Actualmente, junto con Víctor Lerma, dirige Pinto Mi Raya, un proyecto de arte conceptual aplicado que ha tenido muchas formas del sistema del arte, como una galería, una serie de televisión, un programa de radio, una revista virtual de arte contemporáneo mexicano, un libro, un blog, un proyecto de edición de gráfica digital y una serie de performances. Pero lo más importante es el proyecto de investigación, basado en su archivo hemerográfico especializado en arte contemporáneo mexicano con un gran acervo. Qué interesante que podemos cambiar la forma de hablar y escribir sobre las mujeres en el arte y cómo esto abre la posibilidad de construir otras historias en el presente para delinear el futuro. Y que también archivar y catalogar es una manera de formar parte de la realidad que construimos todos. Qué increíbles y simples actividades que pueden hablar sobre nuestro contexto. Y para arrancar en este momento histórico, vayamos con Mónica Mayer a De la mano de los artistas, en donde además de conocer acerca de su obra, nos guiará para lograr una acción participativa. Pues bienvenida al programa, Mónica. Quisiera empezar a preguntarte, ¿cómo inicias tu carrera? ¿Y qué es el arte del performance y cómo lo integras en tu trabajo? Entro a la Escuela de Arte en 1972, o sea que veníamos muy poquito después del 68. Entonces es una época en la que desde el arte se empieza a cuestionar, por un lado, el hacer trabajo colectivo. Soy de la generación que se llama la generación de los grupos,
Y por otro lado, se empieza a cuestionar qué es el arte. Eso es algo que obviamente estaba pasando en todo el mundo, y entonces empezamos con prácticas como el performance, la instalación, un arte efímero en el cual nos salimos del lienzo, por ponerlo de una manera, para intervenir en la sociedad. En ese sentido, para mí el performance es una manera de interactuar con el público de otras maneras, tanto haciendo una acción enfrente de ellos como haciendo una intervención, que sería ya tratar de hacer prácticas sociales que también son parecidas al performance, pero que lo que involucran es actuar sobre la sociedad. Y bueno, a raíz de esto, ¿para ti qué es el arte? El arte, para mí, aparte de ser mi vida, pues es una forma de pensamiento muy compleja en la cual se involucra el conocimiento del pasado en términos profesionales, pero también sociales, el saber lo que está sucediendo personalmente en cada momento, pero también socialmente en cada momento, y a partir de eso trabajar de distintas maneras y con distintos materiales para crear objetos, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, por eso me salgo de la tela y me salgo del papel, porque para mí el arte es como llevar esta manera de pensar a lo que implementamos ya como productos artísticos. Y ya para finalizar, a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, ¿qué le recomendarías para iniciar una actividad en su comunidad con práctica social? Empezamos a reunir todo lo que se escribía de crítica de arte en los periódicos, Víctor Lerma y yo, como el proyecto Pinto mi Raya, que es un proyecto que busca cuajar el sistema artístico, que hubiera un sistema artístico sólido con todas sus diferentes partes, y empezamos a buscar, a juntar esta historia, porque había los 34 periódicos nada más en la Ciudad de México, 12 de los cuales tenían crítica de arte, y había muy pocos libros de arte contemporáneo, pero toda la discusión se iba en los periódicos, que se dispersan eventualmente. Entonces era importante reunirlos un poco para contrarrestar la invisibilidad que tenemos como artistas latinoamericanos, como mujeres artistas, como cualquier otro grupo que no es el central, el hegemónico, cuyas versiones y narrativas son las que generalmente quedan. Entonces, para nosotras hacer juntar este material es una forma de defensa personal, de tener esos materiales y de poder contar nuestras propias historias. ¿Cuál ha sido el rol o el papel de las mujeres en el arte? ¿Qué quiere decir arte feminista? Bueno, en general, las mujeres artistas, hasta hace muy poco, estábamos completamente invisibilizadas de la historia del arte. Entonces, se hablaba de Frida Kahlo como la esposa de Diego Rivera, no como Frida Kahlo, la artista que abrió un montón de campos para la discusión. Todavía, si ven cómo se escriben las biografías de las artistas, muchas veces tienen estos sesgos sexistas. Pero, pues sí, a mí me interesa hacer un trabajo artístico que se haga en correlación con el público, o un trabajo artístico que se haga muy claramente en colaboración con otras artistas y trabajando sin esta idea de genio. Entonces, a mí me interesan muchos aspectos de lo que podría ser un arte feminista, que a veces es de denuncia, a veces es de compartir una experiencia, nuestras experiencias muy variadas y muy distintas como mujeres. Ahí está. Ayer yo investigué tal cual y vi que usted inició con lo de los tendederos, esta manifestación que hasta la fecha se ha mantenido, tanto las facultades y todo. ¿Cómo inició todo esto? El primer tendedero que hice fue en 1978 para una exposición que se llamó Salón 77-78 en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Y el tema era la ciudad, y empezábamos a hacer performances, instalaciones y todo esto. Se hizo una o dos veces en esa época, 78-79, y resurge a partir de 2007 en dos o tres exposiciones importantes internacionales, en bienales, en todos estos otros espacios,
y empieza a difundirse también de manera que lo toman en distintas comunidades para utilizarlo como una herramienta de denuncia. El proceso y el trabajo colectivo son importantes porque son, porque así es el trabajo artístico, porque no lo hacemos en nuestra burbuja o en nuestra torre de marfil. Ahora, en ciertos tipos de producción artística, como el cine, el teatro, está perfectamente integrado. Se sabe que se trabaja siempre en colaboración y en colectivo. A mí personalmente me interesa porque, por un lado, cuestiona esta idea del artista genio. Por otro lado, es más divertido trabajar en colaboración y en colectivo. Y entonces se nutren las ideas de diferente manera. Tenemos diferentes opiniones. Y es un trabajo más complejo, más profundo. Lo que yo pueda pensar, por ejemplo, sobre la maternidad, es muy diferente que lo que pueda pensar un artista joven o lo que pueda pensar un artista que decidió no tener hijos. Entonces, este trabajar desde distintos puntos de vista hace que el trabajo sea más rico. Entonces, quien se acerca al arte tiene que acercarse entendiendo lo que le produce, viendo qué le está produciendo, pero también tratando de entender cuál era el contexto, qué estaba pasando. Y a partir de eso muchas veces permitimos que nos mueva, que nos conmueva, que nos dé otra información, y eso nos da herramientas para transformar nuestra vida. Ya para finalizar, a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, ¿qué le recomendarías para iniciar una actividad en su comunidad con práctica social? Yo lo que les recomendaría es que primero que nada se sienten a ver qué es importante para ellos, qué es relevante para ellos y ellas en su comunidad personalmente, y a partir de esto vayan planteando los proyectos. Hay una técnica que se usaba en el feminismo temprano, que usan las comunidades indígenas en México, y que es el pequeño grupo. Es sentarse y decidir el tema del que van a hablar, y cada quien tiene, pongan ustedes, 2 minutos. Y entonces cada quien tiene sus 2 minutos. Si quiere hablar más, pues en ese momento no le toca, se habla en círculo, ¿no? Y si quieren hablar menos, cada quien es dueño de su silencio también. Pero a partir de sentarse a poder hablar lo que pensamos todas y todas, porque en los grupos siempre hay quien se queda más callado o callada, y también aprender a escuchar, yo creo que esa es la primer práctica, escucharnos entre nosotras y nosotros y nosotras mismos, y a partir de eso ver qué proyectos pueden salir que resulten de interés también y de relevancia para la comunidad en la que viven. Gracias, Mónica, por enseñarnos cómo podemos inscribirnos en la historia y además cambiar el rumbo de las acciones que no queremos. En este episodio aprendimos que el arte es parte de una estructura de narrativas e historias que se insertan y se accionan en el mundo, y que podemos crear conciencia a través de la imagen o la escritura. Lo importante es recordar que la historia es una construcción, una manera de narrar, y que es una suma de historias personales o microhistorias. Todas parten de la subjetividad y son limitadas, por lo que es importante que existan muchas voces, como la tuya. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Escribe tu historia del arte y piensa, ¿podrá esa situación cambiar el futuro? Y así es como terminamos este viaje de la historia y sus historias. Nos vemos en el siguiente programa.